Bueno, tú quédate aquí, te su señor Gordiño TV, uno de los mejores sitios, mejores canales de banda independiente. Así que te lo dice Supa, banda centenaria internacional, Destroyer for Life. Estamos activos, estamos rayos activos, ¿ok? El Gordiño TV. Miente con la gente de la banda Centenario. Estamos aquí con el directivo encargado de lo que es mercadeo, las redes sociales y todo lo demás de la banda Centenario. ¿Cómo está, hermano? Todo bien, gracias por la entrevista ahí. Jesúsinho el Gordiño TV. El regreso a la práctica de la banda Centenario. Sí, Mechuzo, me siento contento. La verdad que le hacía falta este sonido, la gente, la convivencia y todo lo demás después de tanto tiempo en casa, no guardado. La pandemia ha hecho tantas cosas, ¿tú me entiendes? Sí. Este regreso de la banda independiente. O la Centenario, la práctica, es muy emotivo. ¿Qué tú sientes por regresar de nuevo? La verdad, muy contento porque obviamente nosotros somos como una familia, tú sabes, en esta banda pues tenemos muchos, los integrantes somos como que los mismos de siempre, hemos cumplido 20 años, también la gente nueva, la membresía nueva, pues se ha sentido y la hemos acogido como una familia, así que pues es como un gran convivio volver y nuevamente ejecutar las marchas y volver a sudar, tú sabes, con el tambor y cada uno con su instrumento. Así que la verdad que nos sentimos bien contentos, en verdad, de haberlo por fin, como que dice, alcanzamos por fin la victoria. La banda Centenario, así como el señor Gordiño Internacional. Mando un saludo a toda esa gente que nos ve fuera del país también y que también quieren ver a la banda independiente de nuevo en las calles. Bueno, muy cierto. Saludos a toda la gente que nos ve, tanto en Costa Rica, Nicaragua, que tiene bastante fanaticada de las bandas independientes, Estados Unidos también, cómo no, hemos viajado allá. La gente en Colombia también que se está acercando a lo que es esta...
este género de bandas independientes panameñas. Y saludos a todos, pues si no están en estos países que ya mencioné, saludos también. Y bueno, gracias por seguir este género y gracias por seguir la banda Centenario Internacional. Bueno, tú quédate aquí, de un Suciño el Gordiño TV, uno de los mejores sitios, mejores canales de banda independiente. Así que te lo dice Supa, banda Centenario Internacional, Destroyer for Life. Estamos activos, estamos rayos activos, ¿ok? Suciño, el Gordiño TV.